¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tip muy interesante. Estoy seguro que más de una oportunidad te ha pasado esto, que cuando quieres seleccionar cierta columna, te termina pasando esto. Y lo que pasa aquí es que tenemos, como puedes apreciar, filas combinadas. Para no tener ese inconveniente, seleccionamos todas las filas que están combinadas. Quitamos esta opción que dice combinar y centrar, pero para volver a dejarlo centrado, vamos a hacer lo siguiente. Está seleccionado todas las celdas que en el momento inicial estaba combinado y centrado, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic derecho después de seleccionar todas y nos vamos a esta opción que dice formato de celda. Aquí en formato de celda nos vamos a esta opción que dice alineación. Y en la parte horizontal elegimos esta opción que dice centrar en la selección. Damos a aceptar y como puedes ver ya lo tenemos aparentemente como estaba al inicio. Ahora sí, es muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos ventas, la meta y todos son importes monetarios. Qué fácil es seleccionarlo ahora y nos vamos a darle el formato correspondiente. Y ahora, si sí, nosotros queremos insertar otra columna, como puedes ver, de forma automática estas selecciones se van centrando según corresponda. Muy bien, eso ha sido todo en el presente video. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, compartir los videos, asimismo, dejar sus comentarios. Hasta un siguiente video tutorial.